Una submarca de una marca ya conocida por el medio, 7Hz, hizo una filial para auriculares de menor gama. Aunque, curiosamente, esa marca ya cuenta con audífonos en ese escalón. Y al mencionar que está destinada a una gama de entrada, no es mera cuestión informativa, ya que es así. Se dio a conocer primero con los Dioco auricular que vimos en este compilatorio de planares, con muy buenas características en su precio, relativamente hablando, porque obviamente, como mencionamos, requieres una fuente potente para poder moverlos como se debe y eso involucraría una inversión extra si es que no lo tienes, ¿no? Casi en el mismo tiempo se dio a conocer otro modelo, pero ahora con driver de tipo dinámico, el cual es el auricular que hablaremos el día de hoy, los SaltNotes Zero o Zero. Esos audífonos los tenemos aquí gracias a Linsol, quienes lo enviaron sin costo alguno para fines de este video. Como siempre, es menester decir que no involucra un peso en mi opinión expresada. Yo agradezco mucho el apoyo dado por la tienda, pero agradezco más el apoyo que he tenido de todos ustedes, estimada audiencia. Y creo que mi forma de retribuirlo precisamente en este sentido es dando una opinión lo menos subjetiva posible. Lo menos. Porque obviamente siempre va una gran parte de subjetividad en este sentido. Bien, dejo links directos a la página de Linsol donde puedes adquirir estos audífonos, así como sus redes sociales para que les eches un vistazo. Por supuesto, sugiero que te quedes a ver todo el video para definir si te agradan o no, especialmente porque diré comparativas directas con otros auriculares que considero interesantes, muy interesantes en su rango de precio. Comencemos por el empaquetado, el cual no nos vamos a detener mucho, una caja muy sencilla, que ya sé que a más de uno le hará recordar a lo que Caseta llega a acostumbrar. La imagen distintiva de los auriculares, enfrente y por detrás. Dentro nos encontramos con los Zero en sí, un set de puntas, cable, el cual, pues, si bien es sencillo, tiene una muy, muy, muy buena construcción. Y de hecho, para el precio que tenemos, creo que está bastante bien. Está rodeado con una especie de TPU para proteger, obviamente, al cable. La memoria preformada es considerablemente rígida. Esto sí es un punto a tomar en cuenta. Y tenemos esta curvatura de aquí para poder apoyar adecuadamente en la forma del hélix del auricular. A mí me resulta más cómodo que venga así. Y sobre todo el cable siento que está más protegido y no se dobla tanto hasta ese final cuando tiene esta clase de curva. Este cable, salida de 3.5. No encontramos otra clase de presentación. Y cuenta con slider, el divisor. Cuenta con, obviamente, el distintivo de la marca, como vemos acá. Entonces, en ese punto está bien. Ah, y bueno, obviamente la bandita de velcro, que aquí en este caso no tiene ningún distintivo para poder identificar o diferenciarlo justamente de otros cables, de otros auriculares. Pero vaya, hasta el momento creo que es el único auricular que he visto con esta clase de cable. A ver si no se desenreda feo. Ahora, respecto a las puntas, hay un set variado de puntas. Es muy variado en cuanto a este sentido. Todas tienen la misma consistencia, pero hay algo muy, muy en particular. Las puntas de color amarillo con las que tenemos acá y las celeste, estas de acá, a ver si se enfoca bien, estas de acá, tienen una apertura central más estrecha, mucho más estrecha. Importante esto que digo, ya que es un auricular bastante sensible con las puntas y lo verán cuando hablemos del sonido, y creo que este punto sí es importante considerar. Ahora, muy, muy lejano a mi pensamiento inicial cuando los vi al ser anunciados, para nada son incómodos. Yo creí que sí lo serían por esos contornos rectos que tiene. No sé, no me podía imaginar cómo esta cosa sería ergonómica. Sin embargo, en su zona interna se adaptan muy bien al oído y el que sean pequeños también ayuda mucho a esto. De igual forma, pensaba que su construcción sería muy mala, ya que da una apariencia como de juguete. En cámara se ven bien, en persona también se ve bien, pero en fotografías parece más como un juguetito de esos pequeños. No sé cómo decirlo. No, no. Construcción sólida, sí, en plástico, eso sí, pero muy sólida. Y placa frontal de acero inoxidable. Al tacto se perciben confiables. Ya lo habíamos visto en su parte interna, cuentan con una ventosa, esta para ayudar a liberar la presión del aire. Y nuevamente vamos a retirar la tip. Vemos que la extensión es adecuada con dirección ergonómica hacia el canal auditivo, para que no tengas ningún problema de que se te esté saliendo o de que no entre lo suficiente. Y vemos aquí que tiene un mallón. Este mallón es muy característico y lo habíamos visto tanto en los 7Hz Timeless como también en los Eternal. Bueno, los Eternal todavía no he hablado de ellos, pero también tiene esta clase como de filtro con esa forma, no sé si llamarlo espiral o no sé si llamarlo, no sé, espiral. Vamos a dejarlo justamente así.
El aislamiento pasivo de ruido exterior es muy bueno, así como su ajuste. Puedo usarlo por largo tiempo sin que me generara cansancio. Al sentirse ligeros en el oído, tampoco genera fatiga. En ese punto no hay ningún problema. Ahora, hablando de sus especificaciones técnicas, es importante considerar que al tener una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad de 108 decibeles sobre volt, es un audífono relativamente complejo de mover. Claro, no vas a necesitar un reactor nuclear para hacerlo sonar bien, pero en un celular no le sacarás provecho, créeme, no lo harás. Podríamos pensar que sí, pero insisto, y también por eso hice ese énfasis en la sensibilidad, que está medida a volts y no a milivatios, a un kilohertz. Un dongle DAC básico, un DAP básico, como un Fibe M6, Hibi R3, Hibi R3 Pro, ya es más que suficiente como para darle ese empujón que requiere. Ahora, cuenta con un solo driver de tipo dinámico de 10 mm de diámetro, grande, para tratarse de un in-ear, aunque parece que ya es más un estándar en este sentido, el cual está adaptado a un magneto de neodimio, como ocurre en una gran parte de bocinas que se encuentran en el mercado. Ya hemos tenido en este canal una gran cantidad de auriculares de un solo driver que hacen un muy buen trabajo, y con los SAL Note 0 no es la excepción. Sobre el sonido, pues hay cosas muy, muy interesantes, porque hay que hablar justamente de esta parte, de este punto que obviamente para todos es muy importante. Nos encontramos con un auricular con un perfil neutral, muy, muy ligeramente decantado a la parte cálida, y no exagero al decir esto, ya que es mínima la sensación de calidez que puede ofrecer. Esto le confiere la ventaja de adaptarse a la fuente que dispongas para escuchar, revelando la naturaleza de la misma. Su sonido general es claro, sin definirlo netamente pulcro. Lo que pasa es que en este rango de precio normalmente te puedes esperar un sonido un tanto grainy, un tanto oscuro, no lo sé, llega a ser muy común que lo tengamos en este aspecto. O bueno, ya hay lanzamientos de $20 aproximadamente en donde no tenemos esto, pero sí una gran mayoría todavía conserva un sonido un tanto velado, incluso lo puedo decir, pero no es así. La separación instrumental es lo suficientemente buena, no destaca más allá si tomamos en cuenta un auricular como por ejemplo CCA-CRA, el cual pues se encuentra obviamente en el mercado y también hace ahí, pero sí, hace muy bien las cosas, cumple y lo hace bien. La firma de los cero es en U, es decir, suficiente realce en graves y altos, que hará que los medios no queden tan rezagados, así que creo que en ese punto es una de las cualidades que hace bastante bien este audífono. El soundstage de los cero es promedio, para nada es íntimo, pero tampoco podríamos dar elogios por ese comportamiento básico. Lo mismo va para la imagen. Lo que es bueno, sin destacar tanto en este sentido o darle tantos elogios, la profundidad de la escena sonora, que a diferencia, por ejemplo, de los Moondrop Chu, no todo está bajo un mismo plano en nuestro escenario imaginario, no. No es una sensación propiamente holográfica, pero sí destaca un poco más sobre su competencia de auriculares dentro del rango de $20 y actuales. Si estamos hablando, por ejemplo, de auriculares de, no sé, hace 2 años aproximadamente en ese mismo rango de precio, sí, sí destaca y lo hace bastante bien, y realmente lo hace así. Sit Still de Group Love, especialmente en la última parte de la canción, es perfecta para evaluar esta clase de aspecto, esta característica, la amplitud de la escena sonora. Bien, en lo cero es un comportamiento bastante regular, no es exageradamente amplio, no es amplio, pero no te vas a quedar con una escucha íntima, para nada va a ser eso. Ahora, vamos a describir cada punto del espectro sonoro y, por supuesto, comenzamos en orden. Los graves. Estas frecuencias se presentan de una forma curiosa en estos audífonos. Es un bajo que tiene un muy buen control. De cualquier forma, dentro de este punto sí te va a ofrecer una pegada con energía muy adecuada. ¿Veis que empedernidos? Pues no creo que este auricular llame su atención, pero para aquellos bassheads que ya están educando un poco más su oído, identificarán el buen sabor en los graves en estos audífonos, ya que ofrecen una buena energía que en aspecto general pues los convierte en un auricular bastante versátil. Si la pista da graves no tan pronunciados como por ejemplo Mashup de Patricia Barber, especialmente en los contrabajos, su presentación será adecuada. Si los graves son rítmicos, enérgicos y con buen golpe, por ejemplo como en Magic City de Gorillaz, de igual forma se va a experimentar así. Esto probablemente porque el énfasis sí recae más dentro del área del mid bass, mientras que por ejemplo el golpe escuchado en el upper bass tiene menor ganancia, aunque sí buena extensión en tiempo generando un decaimiento que podría catalogarlo como regular. Sobre los subgraves, pues extiende bastante bien hasta registros muy bajos,
Recomendaría este auricular para quien no quiera un retumbe tan grande por los subbajos, pero que tampoco quiera que su participación se esfume por completo o se esfume inmediatamente. ¿Quieres un cañón de subbajos? Mira hacia otro lado, amigo. Este auricular no sería para ti. Y de hecho, en muy pronto tiempo, espero que sea muy pronto tiempo, voy a hablar de un auricular que sí resulta justamente en un cañón de subbajos. En cuanto a los medios, pues hay una buena cantidad de detalle que, aunque no está enfocado al... está más enfocado al macro contraste y no está enfocado tanto a los matices minúsculos. De cualquier forma, existe una buena resolución en su presentación. Especialmente, y aquí lo reitero, si lo comparamos con auriculares de este mismo precio, pero desde hace dos años. Si vamos a un aspecto vocal, diría que aunque hay más grosor en las voces masculinas, las femeninas o con registro alto se notarían con un poco más de energía. Momentos más adelante sí describiré algo muy importante. Ahora, si vamos en un sentido instrumental, los instrumentos de cuerda se oyen con muy buena naturalidad. En medios bajos pasa algo similar a lo que ocurre con los graves. ¿Quieres que las guitarras eléctricas tengan el suficiente cuerpo? Lo tendrás. Característica que creo que es muy buena para tratarse de metal, como por ejemplo Pilgrim de Arch Enemy. Característica que creo que es muy buena al tratarse de metal. Vaya, ahora vamos a otro caso, pero con el mismo instrumento. Guitarras comunes. ¿Quieres claridad en ellas? Lo tendrás. Como por ejemplo en Cúlpame de Café Quijano. Pero yo les digo que es un auricular muy, muy versátil. No obstante, aquí es el pero, no todo es perfecto. Lamentablemente creo que los Zero tienen un problema que gran parte de los in-ears chinos baratos llegan a tener a pesar de mostrar un buen nivel técnico en su precio y que pocos se salvan en este escalón. Los medios altos, si bien son detallados, pueden resultar enfáticos en ciertas canciones, sobre todo aquellas que tienen registros entre los 3 y 4 kHz aproximadamente. Burn Bright de The Heavy es una canción donde se ve esto. En momentos, el vocalista puede alcanzar registros muy, muy, muy altos en esta región y resulta notorio en un punto en el que llega a faltar un poco, llega a fallar, pero sin necesariamente ser un desastre. Creí que esto tal vez se modificaría un poco con el burning, con el quemado, pero no, no fue así. No hubo mayor problema, no cambió para mal, pero no cambió para mal. Simplemente no llegó a cambiar. Ahora, para poner un diferencial, creo que realizo mejor control en ese apartado que los Moondrop 2, tratándose por ejemplo de esos audífonos con las puntas Spring, pero sí, esos pequeños los 2 resultan un poco más sibilantes. Curiosamente, en ambos audífonos, estos se controlan mejor con el uso de puntas cuya apertura central sea más estrecha, y afortunadamente en los Zero pues tenemos unas para variar el tamaño, ya sean las de color amarillo o las de color celeste. Con esto es que se atenúa ese aspecto gritón que este auricular puede tener. Demasiado gritón no lo es, pero puedo entender que hay personas que sean muy sensibles, no a los agudos, porque aquí no hay problema en este sentido, sino a los medios altos. Otro punto que le da ventaja, por ejemplo, dentro de este aspecto, es que si en la canción no incide en este nivel, pero con un volumen moderado, no tendremos esa clase de problemas. Por ejemplo, como lo que se puede observar en Mi Ciudad de Luis Miguel. Aprovechando esa canción y vamos de una vez a explicar el comportamiento de los agudos, afortunadamente no tendremos un registro elevado en nuestros auriculares. Buena cantidad de detalle con suficiente, mas no excelente, comportamiento o con un mayor cantidad de aire. Vaya, muy bueno a secas. Violines, trompetas en registros altos suenan con mucha naturalidad. Es tal dentro de ese punto, en esa canción que mencioné hace un momento, la forma en cómo se presenta, de una forma muy muy bonita. Puede quedar abajo un poco de los CSA-CRA en ofrecer matices más finos en las frecuencias agudas, pero sin duda lo hace bien y a diferencia de los medios altos, en agudos tenemos un comportamiento seguro sin necesidad de ser tímido o apagado. Bien, entonces los Alnot Zero pues muestran ser una muy buena opción en su rango de precio, con versatilidad bien realizada, pero con el detalle de fallar en tonalidad nada más en medios altos, solamente en ese punto, atenuando esto con lo que ya mencioné o menos un decibel aproximadamente con ecualización entre los 3 y 4 kHz, que es donde ocurre esto. Vamos a tener la corrección de este problema. De no corregirlo, ¿arruinaría la experiencia general? No, para nada. Esto ya es como más un consejo personal. Ahora, sobre lo ya comentado, creo que algunos pudieron darse una idea de dónde dejaré a estos pequeños en mi top personal. Así que, aquí está. Sobre el perfil general del audífono, hay competencia muy interesante en este rango de precio. A mi gusto,
mejor que un recién favorito que se integró a mi colección, los Moondrop Chu, al ser más versátil y aunque comete un mismo error que ellos, es menos enfático en medios altos. El plus que yo pediría en los Chu, cabre extraíble, que por supuesto ya lo tenemos aquí. Eso fue algo muy muy bueno. Para terminar, sí, los Salnot Zero son audífonos que recomendaría. Buena construcción, mejor de la que podría lucir para ser sinceros. Lo mismo con la ergonomía, es bastante mejor de lo que podríamos pensar. Creo que con los Salnot sería el Entry Killer del Entry Killer, como se pronunció o se promocionó tanto Chu. Pero bien, notamos que escalones arriba de mi top está otro favorito en el rango de precio. Así que, siendo bueno para mí, no sobrepasen capacidad técnica, tonalidad y versatilidad a los CCA-CRA. Además, esos son más fáciles de mover que los Zero, que debes de recordar, sí requieren un mayor empujón. Así que pones en la balanza dentro de lo que menciono si es que estás decidiéndote entre esos dos. Muy bien, estimada audiencia, esto sería todo por este video. Agradezco mucho su apoyo, pero sobre todo el que compartan sus experiencias en la caja de comentarios. No solo para mí, sino para toda la comunidad. Esto resulta sumamente valioso. Así más personas se encuentran no solo con mi experiencia narrada en este video, sino con la de muchas otras personas. Síganme en Instagram, el link está en la descripción de este video. No dejen, por favor, no dejen de disfrutar su música. Eso es lo que más importa. Que tengan un muy buen día y nos vemos en el próximo video.